Xavi, yo de Vitoria y nada, en el puesto hoy como 3 años más o menos y nada, un poco más. ¿Cómo Yo soy Carmen, portavoz de Valverde en el Ayuntamiento de Bilbao. Eso, soy portavoz del Hijo en el Parlamento Europeo y eurodiputado a partir del 23 de octubre de que tiene, dentro de un año. Exactamente. Yo soy Nerea y participo más activamente desde la segunda asamblea de Madrid y ahora estoy dinamizando. Soy Emilio de Bilbao. María Jesús de Eibar y además primera división entre paréntesis y bueno, que encantada de aquí. Yo venía de los Verdes, sabéis, tía de Íñigo, de parte de también un saludo grande para todos. Yo soy John de Gasteiz, estoy trabajando de asesor con Óscar en el Ayuntamiento. Javichu de Bilbao. Nada, pues estaba en los Verdes y ahora estoy en Ecu y ayudando a Nerea en la coordinación del CAE. Bueno, pues yo soy la RAN, porque yo no soy de Ecu. soy la portavoz de Irabaz y Zarauz y también estoy encantada. No, ya sabes que tú. Bueno, yo soy Alberto. Hostia, ¿hola? 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 ¿Ahora sí? Hola, soy yo, ¿no? Soy Alberto. Y soy de concejal de Irabaz y ganar Legazpi. Obviamente. Hola, soy Ángel de Ecu Zarauz y responsable de finanzas en Ecu Euskadi. Muy bien. Soy Raisa, llevo año y medio en Ecu, Donosti. Álvaro, en Ecu Donosti, soy Edurne, de Donosti. Así que gracias, Flo, por haberme permitido conocer a toda esta gente tan maravillosa. Yo soy Luis, concejal de Irabaz y Donostia. En Donostia. En Donostia también. Rafa, concejal de Escoriaza y en el pueblo desde hace poquito, unos meses. Buenas, Juan Antonio, de ECO de hace dos años aproximadamente. Así. No, de Donostia. Bueno, yo soy Óscar, concejal de Gasteiz, por parte de Irabaz y Ganar. Bueno, yo soy de José Abraham. Uy, José, ¿no? La mano que me hace la cuña. Y estoy en el... Vale, bueno, primero, disculpas por haber organizado con tan poco tiempo esta jornada y agradecer a Flo que esté aquí con nosotras. Empezamos ya, llevamos un cuarto de hora de retraso, entonces a ver si conseguimos robarle 2 minutos a cada uno de los apartados que tenemos después. Queríamos empezar con una breve ronda de palabra para que las concejales, bueno, los concejales y concejalas nos explique un poco cómo lo ha llevado estos últimos meses en el ayuntamiento. Tenemos por ti, Javier. Muchas gracias. Pues un poco locura, ¿no? Un minuto. Aterrizar. Enterarse de todo, leer un montón de documentación con un lenguaje muy, muy, muy jurídico, muy tal. Entonces, pues es un tío vivo y también a la vez apasionante, ¿no? O sea, uno entiende muchas cosas y le vas cogiendo el ritmo, ¿no? Y le vas cogiendo el gusto también, porque luego vas viendo, por lo menos en mi caso, ¿no? No sé, como los demás también. Las cosas que van saliendo se van repercutiendo, ¿no? Y bueno, pues eso, con más y más sale. Pues la verdad, empezó la cosa muy bien y bueno, la cosa es que en la actualidad pues, la cosa se ha bajado a bajar. Y bueno, lo que al principio todo era ilusión, pues se ha desvanecido bastante, pero bueno, con ilusión. Con ganas de que, a medida de lo posible y enganchándonos a nuestra filosofía de Cubo, ¿no? Y con la ecología política por delante, pues con ganas de, por lo menos, pues, a ver si desde
punto de vista de esto, que podemos hacer algo, porque yo esperaba que se garantiza, vamos a ver, le diese una continuidad a toda la división que tenía en pre-campaña y en campaña, pero bueno, al final se habló de jugo solos y pues ya vemos que bueno, estamos activando ahora mismo a nivel comarcal el juego de Bagoyena. Y bueno, yo por lo menos tengo cosas todas las esperanzadas en este proyecto. Muy bien, Daniel. Bien, bueno, pues como os podéis imaginar, Bilbao es mucho Bilbao. Las cosas no son fáciles en el día a día porque, bueno, además de que somos solo dos concejalas y el brutal trabajo que supone el ayuntamiento es lo mismo para dos concejalas que para 28, por tanto, complicado, y encima estamos en la oposición con un rodillo impresionante, pero no que sé, pues que ya os vamos a contar luego, os contaremos a ustedes, pero por otro lado, desde luego yo, ilusionadísima, creo que es un privilegio estar haciendo política en el ayuntamiento, soy más cercano a la ciudadanía y creo que eso es un privilegio, muy orgulloso también de poder llevar el feminismo y la ecología a las políticas dentro del ayuntamiento. ¿Qué me falta? Me falta todavía que nos organicemos y aprovechar toda la inteligencia colectiva que hay en ECUO para que todavía seamos más potentes y todavía llevar más cosas, aunque no las aprueben, pero para marcar posicionamiento y no dejar de dar la mano. Bueno, pues yo agradecí la tercera, porque no tenía ni idea de dónde me iba a meter y al principio me pasa como a ti, al principio ha sido duro, primero porque el lenguaje. Mi formación no tiene nada con eso, y entonces al principio era complicado, que era euskera, pero bueno, yo creo que ahora ya, yo creo que a partir de ahora la cosa solo puede mejorar. En el trabajo hay mucho trabajo que hacer, en el caso de Martín, rodillo tenido que PSOE, pero bueno, da igual, o sea, independientemente de quién salga lo que va, nosotros tenemos que marcar feminismo, ecologismo. Y sobre todo tener claro que tenemos que siempre transparencia, que desgraciadamente no sabemos dónde está, se ha perdido el camino, y hay pues, mucho trabajo para dos concejalas, y bueno, aquí traigo los papeles, o sea, no son de los papeles, pero bueno, vale. Bueno, pues en el Legazpi nos ha pasado parecido que Vergara. Inicialmente estuvimos en la pre-campaña sí estábamos un grupo de 12 personas y ahora nos hemos quedado dos. Mónica, allí, y yo. Y pues el resto de gente ha desaparecido. Entonces estamos los de ECUO, sí que a veces ganan el AFI, pero es ECUO el AFI, básicamente. Y bueno, lo que sí también lo rodillo PNV-PS, pero sí que nos hace ilusión, por lo que os voy a contar una anécdota. En las enmiendas a ordenanzas fiscales. Hemos metido en el impuesto de transmisión de vehículos mecánicos, a vehículos de motor, hemos metido una enmienda pues, para el IBI, o sea, el impuesto mecánico, para modificar la 100% de los eléctricos. Bueno, pues el PSOE ha metido una enmienda por su parte, una alegación, en la cual nos ha copiado lo que habíamos puesto nosotros, porque cuando se le ha pedido las ordenanzas no hizo nada, nos lo copió después, empeorándola. Pero bueno, el caso es que nos ha copiado, entonces parte de la ecología política ya está empezando a entrar. Y luego también quería deciros pues, que, no sé, más o menos qué impuesto creo que fue el Esquera Nisha cuando nos dio la charla ahí en Eibar, nos dijo que el tema de Sancho Panza, Sancho el Fuerte y Sancho el Sabio. Eso quiere decir que cuando empiezas el concejal nuevo, eres como Sancho el Fuerte, a los dos años, los tres años eres Sancho el Sabio, y el cuarto año ya estás cambiando, te conviertes en Sancho Panza. Entonces, yo no estoy hablando con filosofía, estoy regulando muy bien, porque al estar solo con Mónica, bueno, no damos abasto, y entonces de momento no somos Sancho el Sabio, Sancho Panza igual un poco, pero tampoco estamos siendo Sancho el Fuerte, o sea, estamos regulando bien, para no quemarnos. Pues el contexto en Donosti es básicamente el
mismo que en Bilbao. Somos dos, PNV-PSOE, bastante rodillo, mucho trabajo, mucha información, de repente. Yo cuando llegué tenía la esperanza o la idea de que guay, voy a tener tiempo para realmente trabajar con propuestas y trabajar y hacer propuestas bien trabajadas y indagar bien los temas y hablar con un mogollón de actores implicados en el tema, y al final tratas el día a día. El día a día significa que, o sea, como en todos los años de ayuntamiento, hay un pleno al mes, hay plazos que hay que respetar para presentar ciertas iniciativas, que no sé si la tipología es exactamente la misma en todos los sitios, pero por lo menos en todos tienen una tipología de 5 o 6 tipos de iniciativas diferentes. Sí, hay que elegirlas bien, redactarlas, presentarlas a la secretaria, luego viene un turno de enmiendas, comisiones, que son numerosas, y lo que decías tú, Carmen, también es que siendo dos personas, dos concejalas, nos toca ir a mogollón de comisiones, consejos, rectores, consejos de administración, porque también supongo que en Bilbao también aquí hay un talento, hay muchas comisiones permanentes, no permanentes y especiales también, pero también un mogollón de sociedades, de entidades públicas, empresariales, de todo el cuento. Entonces nos toca estar básicamente en casi todo. Y esto requiere tiempo porque hay que estar y hay que prepararlo y luego hay que dar cuenta al resto del grupo. Tenemos secretaria y asesora. La ventaja que... el punto positivo que tenemos en la Comunidad de la Sidonostia, bueno, los dos, es que la asamblea, aunque no, el ritmo de convocar las asambleas es mucho menor, la gente sigue viniendo, sigue implicada. Por ejemplo, hemos reorganizado los grupos de trabajo, hay un grupo de barrios bastante dinámico y mañana mismo, a partir de mañana, cada mes estaremos un sábado durante la mañana en un barrio. Es la operación habla con tu concejal. Es en plan, estamos aquí, no tienes que venir tú al ayuntamiento, nosotros vamos a tu barrio y estaremos aquí para lo que quieras. Es escupirnos a la cara, felicitarnos, criticar, dar ideas, lo que quieras. Ese es el plan. Entonces, bueno, eso es la nota positiva. La otra nota positiva es que nuestra asesora tiene mucha experiencia, es Aranza, de Esperanza, y tiene mucha experiencia y conoce muy bien muchos temas. Y claro, para dar una idea del ritmo un poco infernal de los ayuntamientos, dicen la gente que trabaja en el ayuntamiento, dicen que, bueno, por lo menos la gente electa, que en juntas es el balneario. O sea que, y ella lo ha confirmado, o sea, juntas en un ritmo de unos 10 veces más violento. Y si añadimos a esto el hecho de que participamos en 3 tertulias radiofónicas en directo a la semana, la idea inicial de poder trabajar cosas, pues dificulta. Y el tema de transparencia también, al principio había empezado a hacer mails cada semana, luego cada 2 semanas, y luego ya creo que ya llevo 2 meses sin hacerlo, porque cada viernes pienso, venga, me voy a poner a hacerlo y ya me cae una avalancha de cosas que falta que hacer y no puedo. Bueno, pues yo soy en la política, he entrado hace 2 días y directamente me he ido a concejal, he dicho, voy a esperar antes y debería de concejal así como no quiero la cosa, porque llevas una la lista, pues de repente fui primero. Y la verdad que la diferencia de mis compañeros y los del rodillo aún no lo he sufrido. El ambiente en el ayuntamiento por ahora es bastante cordial, lo que permite trabajar día a día ahí, es decir, que escuchas, incluso bastantes propuestas de las que he promovido, pues han tenido resultado, incluso de las más significativas hasta el ayuntamiento, pues han tenido influencia. Y eso pues te da pues ganas de trabajar. Yo he ido a un compañero ayer, y claro, pues si él me cuenta lo que le ha pasado, pues digo, Dios mío, pues como no lo quiero. Eso sería ya, por el tiempo que me lleva esto, si además me encuentro con esa película, ya, hablo menos, porque es muy, me parece muy duro. Pero el caso es, pues, hablamos, charlamos, un chiste, pues, aquí, para allá, pues, cuatro. Luego también la personalidad de cada uno, entiendo que ahí, pues bueno, por ahora el ambiente es cordial y se puede trabajar. Por otro lado, bueno, el tiempo, por lo es, ¿no? Como comisión, otra vez, tengo todo, el peor antes. La propuesta, sí, pero tú tendrás que pensar en otro, pero no, si es que tengo que dar respuesta a esto, si es que tengo que dar respuesta a esto, que no son nada, ¿qué es esto? No, no, no. A ver, me pongo, vale, oye, tú esto, no sé, bueno, pues sí, y así es un poco.
Pero bueno, la verdad es que se van haciendo cosas y la ilusión está ahí, y mientras la otra parte te deje, pues bien, si ya no te dejan, pues... Pero bueno, en principio yo voy a decirte por ahora, es una experiencia positiva y ya corto. Venga, Oscar, un minuto. Un minuto, ¿no? Pues por repetirme de la pobreza que tuve con Patrimos todas y todos, pues bueno, el asunto de Biodonosti, incluso desde un punto de vista peliqueo, si me permite, porque estamos solos, somos solo los filios de concejal en ese ayuntamiento, entonces ahí lo que abarcar todo con John, estamos ahí un poquito abarcando todo. Pero bueno, más allá de la dureza, con una experiencia súper positiva, yo creo que fue bastante traumático por todo lo que ocurrió. En un día también a nivel personal, digamos que tengo enemigos y tengo amigos en Vitoria, así, por lo que ocurrió en un día y sigue ocurriendo. Como anécdota, que me hicieron una foto robada en un campo de fútbol de la Alavés, cuando había devolvido, bueno, ya tiempo de devolver las entradas para echar un poco de mierda a mi persona, pero salí mal porque eso es socio de la Alavés, o sea, y lo demostré. O sea que la situación es un poco complicada en Gasteiz, pero bueno, con mucha ilusión, insisto. Yo creo que estamos haciendo un gran trabajo, creo, y ahora que está en directo y a pesar de las próximas confluencias, la presencia de Iraba sí es superior a la de otros grupos con mayor presencia, y creo que eso es un gran trabajo que estamos realizando. Es cierto que ha habido un bajón, eso es cierto, pero también creo que era normal. No, yo tengo envidia, no de igual de Donosti, que es diferente, pero creo que es normal después de unas elecciones que la gente empieza a pensar en el chip de las próximas. Entonces, eso creo que es normal, pero yo creo que estamos aquí pues para mantener y aumentar la ilusión. Creo que tenemos representatividad, se ha comprobado. No sé si alguna vez que lo ha ocurrido esto, y creo que es el momento de... Y algo que me ha dicho Carmen, no es decir yo, ojalá en las próximas haya más mujeres concejalas. Es una ojalá. Que por cierto, enhorabuena.